Dado, eh, no, y cómo se guarda partida entonces, eh, de 1.45, 1.47, y cómo se ve eso, tío, 1.51. Ah, yo le voy a dar, a toma por culo, si no se me ha guardado modo sobrecarga, supongo que se habrá guardado. Vale. Imagino que sí. Vale, vamos a salir del juego. Vale, pues estamos tú y yo, ¿no? Eh, José, o yo, o yo te vas. Dime que no te vas, hombre. Dime que no te vas. Dime, por favor, que no te vas. Que no, que no, que no, que no. Creo que estás por ahí, ¿no? Imagino. O eso espero. Vale, chavales, pues vamos a terminar este directito hablando un poquito de los videojuegos que me he pasado porque, tío, tengo una cosa en el cuerpo. De que tengo que decir esto y, y, y no sé, y me, me siento mal porque cuando tengo tiempo no lo puedo decir, pues lo tengo que decir. Ay, vale, un momentito. Esto voy a ponerlo más aquí. Y esto que no me gusta que se vea tanto. Vamos a ponerlo más chico, un poquito más chico. ay y está más o menos bien. Y el chat que se ponga al lado. Tengo que poner cartelitos aquí, donde estáis viendo el, el lado izquierdo. Arriba tengo que poner mi cartel de Instagram y de mi cartel de Twitter, ¿vale? Y alguna cosa más que pondré, ¿vale? Pero bueno, no me quiero. Eh, bueno, antes, antes de nada. Eh, el objetivo que siempre me pongo yo para pasarme juegos, ¿vale? Es, eh, o sea, yo cada año que empieza, este año 2023, pues igual, me propongo pasarme 20 juegos, ¿vale? Eh, en este caso, creo que he superado, ¿vale? Me he pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, si no me equivoco, ¿vale? Si no he contado mal, 23 juegos. Que la verdad que, bueno, hay juegos que, por ejemplo, no lo habéis visto en el canal porque no he hecho directo, sino simplemente he estado fuera de cámara y me lo he pasado tranquilamente, sin nada, ¿vale? Y son juegos indie que son historias muy pequeñitas y poco más que tampoco hay que darle tanta importancia, pero son juegos que hay que jugarlos y que me gusta jugar a todo tipo de juegos. En este caso, eh, los juegos terminan en 2022 y después voy a decir juegos que van a venirse en el canal para 2023, ¿vale? Y que obviamente también se resubirán a mi canal de YouTube, por pues eso es importante. Así que bueno, pues nada, 20 juegos que me he propuesto para jugar eh, para terminar en 2020 y otros 20 para 2023. En este caso he superado las expectativas en 2022, es de decir que no sé cómo, pero bueno, también es verdad que algunos juegos son muy cortitos, que a lo mejor son 5-6 horas y bueno, hay juegos así que bueno, pues que no... Que bueno, en 5 horas te pasa. Se juega 2 o 3 veces por la tarde y ya, ya termina el juego, ¿vale? Así que bueno, tengo aquí apuntado Silent Hill 3. Bueno, Silent Hill 3 no hay que decir nada más. El Silent Hill 2 me lo pasé en 2021. Y es el que más me ha gustado. El Silent Hill 2. El de los 3. Bueno, hay muchos más, pero de los de la 1, 2 y 3, el que más me ha gustado ha sido el, el número. El número 2. La verdad, que la entrega del número 2 es espectacular. Sin ninguna duda, la ¿verdad? Luego, eh, tenemos aquí apuntado el Red Dead Redemption 1, ¿vale? Estoy jugando al 2 actualmente, que ese se va a venir para 2023, tengo que seguirlo, lo dejé, hice nada más que el prólogo, porque es un juego muy lento, muy... El prólogo de... Bueno, el juego en sí del Red Dead Redemption 2 es un juego muy, muy lento, el cual me aburre. En este caso, el Red Dead Redemption 1 es a full, ¿vale? Es tiroteos. Robos, eh, que sí, que a lo mejor te tienes que pegar Un pate un momento para allá, pero tienes que volver Pero después hay un tiroteo, y la verdad que La historia del 1 es la puta polla A mí me encantó, luego está Sombras de Guerra ¿Vale? El... Tierra Media Sombras de Guerra, que me encantó ¿Vale? Porque el final está muy chulo, no me esperaba Para nada ese final y bueno, pues eso la verdad que se agradece bastante, bastante guay No voy a, decir, no voy a contaros los finales de los juegos porque si no, no os voy a spoilear cosas que no quiero spoileo a la gente, ¿vale? Bueno, Resident Evil Code de Verónica, ¿vale? Resident Evil Code de Verónica, un Resident Evil muy largo Uno de los Resident Evil más largos que hay en, en lo que viene siendo la saga Resident Evil Si no me equivoco, y la verdad que me encantó Está muy guapo, tiene muchísimas cosas y aparte la duración del juego, que si te lo tomas tranquilo como yo hago y tal, la verdad es que le puedes echar muchísimas horas. Por cierto, todos estos juegos, la mayoría eh, están resubidos a mi canal de YouTube, por pues si los queréis echar un vistazo, ¿vale? Luego tenemos el Billion to Soul, ¿vale? Este juego de, de lesión de una chica que tiene, bueno, tema de poderes mentales y tal y cual. Está eh, bastante guay, pero no soy mucho de juegos de elegir la... No sé, no soy mucho de elegir la, las de estos, ¿sabes? La, las opciones que te dan para tú seguir, para tú guiar el camino. No sé, no me gusta porque hay muchas opciones que yo elegiría y me dan... A... Sí, que eso tiene la gracia, ¿no? Que te pongan dos elecciones y tú tengas que decidirte cuál hace o cuál no. Eh, pero bueno, en fin, está chulo, eh, se ve muy bien el juego. Ese juego lo jugué en Play 4 y la verdad que se ve muy bien. Vale, después viene, este es un juego indie, ¿vale? Se llama The Vanishing of Edan Carter, ¿vale? Es un juego indie, está muy guapo, es muy cortito, pero si solamente te vas a la trama principal, si no haces las cosas secundarias, pues obviamente me, obviamente va a ser un poquito más largo. Trata sobre un asesinato, ¿vale? Sobre un asesinato en una pequeña, decir, si los pueblos o cosas de estas y tú tienes que retomarlo todo lo que ha pasado, todos los sucesos que han pasado. Y la verdad que está muy, muy guapo. Os lo recomiendo The Vanishing of Eden Carter. Está bastante guay. Lo pusieron gratis en la Epic Game. Que muchos de estos juegos lo... son de la Epic Game, ¿vale? Porque me los rega... lo regalan. Digo, tío, pues voy a jugarlo no voy a dejarlos ahí, ¿no? Vale, después tengo The Tones of Light, ¿vale? Este no me acuerdo de qué juego era. The Tones of Light. Lo voy a mirar. Porque no me acuerdo. Of oh, Light. Ah, The Tone of Light, ¿vale? The Tone of Light está resubido a mi canal de YouTube también, ¿vale? Es uno de los primeros que me pasé en el 2022. Este juego está eh, basado en hechos reales, parece ser, que lo ponía. Y está muy chulo porque, bueno, eh, se mete en la piel de una persona en la cual va a, a. revisitar, ¿vale? Un. Un asilo, un manicomio, ¿vale? Abandonado. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ahí... Está basado en, también en la época de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y la verdad es que está muy chulo, mola un montón. Y sinceramente os lo recomiendo que lo hagáis, que lo veáis. Si queréis por YouTube o que lo jugáis. La verdad, está muy guay. Luego, eh, and Clan en busca del tesoro. Ese fue el primer Ratchet Clan. Ese, bueno, no hay nada que decir. Doom Eternal, otro juego que, bueno, se parece mucho a este, a Evil West, la verdad. Y muy guapo. Me ha gustado. Se, not se nota mucho la mejoría de esos. Eh... De 2016 a 2020 creo que fue sacaron este juego. Se nota un poco esos cuatro años de... Aparte bichos nuevos, escenarios nuevos y bueno, muchas más cosas nuevas que la verdad está muy guapo. Me gustó. Crash Bandicoot 4. Fue Crash Bandicoot 4. Me ha gustado, pero el final es una puta complicadez increíble. De, de verdad, de los juegos en sí, tío. ¿Sabes? Eh, el es la polla. Sí, sí, está muy guapo. A mí me gusta mucho. Los Ratchet Anclan me gustan mucho. El Resident Evil, bueno, el, el Craft Bandico 4, la verdad que me ha encantado. Tiene de todo, pero de todo, 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 todo. Tanto de nieve. Bueno, en fin, eh, es el, el Craft Bandico 4 Atrapados en el Tiempo, creo que se llama, ¿vale? Jugadlo, chavales, jugadlo porque es un puto abuso. Luego tenemos Resident Evil 8, ¿vale? Eh, bueno, nada que decir, Resident Evil 8 Village. Eh, me ha encantado, ¿vale? Me gustó el 7, pero este. Este. Este más acción... El 7 es eh, rollo clásico, Resident Evil clásico. Y este, por ejemplo, es Resident Evil 8 más acción. Más puro Resident Evil 4 o Resident Evil 5, ¿vale? Más o menos. Pero también mola un montón. ¿eh? Eh, lo que viene siendo eh, la ambientación, el tema del castillo. Eh, en sí, está muy guapo. Me gustó mucho. Luego tenemos Journey, ¿vale? El Journey es eh, un juego muy indie. <laughs> el cual. Mmm, me voy a quitar esto. Es un juego muy indie eh, que dura muy poquito. Y eh, lo que trata es: es un, es un muñeco, un muñequito, ¿vale? Lo que trata es que tienes que conseguir lo. como la. el sol, la energía, ¿sabes? Don, donde él se encuentra está súper eh, oscuro. Y con eso, ese muñequito que tú manejas revive la luz, ¿sabes? Me mola más el 8 que el 7. Sí, a mí también me gusta más el 8 que el 7. Pero el 7 tiene sus cosas de miedo, ¿sabes? Porque estás en la casa abandonada, tal y cual, ¿sabes? El Wine vale, este el Wine es eh, dos personajes que están casi todo el rato en una lancha y tienes que ir descubriendo como que la ciudad se ha inundado y tienes que ir descubriéndola. La verdad que está bastante chulo, es entretenido, se ve muy bien, el agua y tal. Mola, no, está, no es feo, la verdad. Eh, obviamente las chicas son dos personajes un hermano y una hermana y la hermana parece ser que tiene problemas por un tema de un poder que tiene está guay está entretenido si queréis echarle un vistazo está chulo vale tenemos después a a Apsu, vale perdón a soma soma un juego que lo ponen de terror pero de terror tiene poco eh... Me gustó el final, pero el principio es muy lento, pero muy lento, muy lento. Se hace muy pesado. Y. Uff, de verdad. Eh, la gente tiene muy buenas opiniones de este juego, pero es que yo no sé, tío. A mí me parece un poco. No sé, un poco lamentable. ¿Sabes? Lo que es la historia está chula, el concepto de historia está chulo, pero luego. Lo, lo reproduce muy lento, ¿sabes? Un juego el cual es como un outlast, no puedes defenderte, tienes que huir solamente y eso a mí, esos juegos me ponen muy nervioso, no me aterran, pero me ponen muy nervioso, ¿sabes? Luego tenemos a Abzu, ¿vale? Que esto es un, eres un submarinista que estás explorando, la verdad, está muy guay. Go Home, cuenta la historia de una familia en una casa, que tú eres la chica, si no me equivoco, y tienes que explorar. Blair Witch, vale, este juego de terror también está muy chulo, mola un montón y está basado en que una persona se es, 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 es Tú eres el protagonista, ¿vale? El protagonista es, es un detective, o policía, como queréis llamarlo, el cual en un bosque se ha perdido una persona. En ese bosque pasan cosas. Lo dejamos ahí, ¿vale? Ese es mi resumen. Dian Light 2, qué decir de Dian Light, me ha encantado, eh, ha merecido la pena la espera con el Dying Light 1 y el 2, eh, el 1 está muy chulo pero el 2 le da 3.000 millones de vueltas, muchísimas cosas, Es un juego que es muy largo, que yo creo que no te da la vida porque tienes que hacer tantas, tantas cosas, que es que no te da la puta vida en, en terminarla, simplemente yo me he centrado en las misiones eh, principales para terminar el modo historia, que el modo historia la verdad está muy guapo porque te hace hacer decisiones muy buenas, y bueno, te metes más en la piel de, del jugador y O sea, del personaje. Y tú te metes más dentro del juego, ¿sabes? Eso mola un montón. Bueno, un metal, ¿vale? Juego regalado por tío normal. La verdad que se agradece muchísimo. Un juego que no me esperaba para nada este tipo. Y la verdad que está muy, muy chulo. La verdad, se ve en estilo 8 bits Si creo si no, me, si no me equivoco, se llama sim y bueno, es, la, es una parodia, ¿vale? Eh, es una parodia a lo que viene siendo eh, la saga Metal Gear Solid, el eh, 1, si no me equivoco. Y está muy chulo. La verdad es que me, me hice... me saqué buena risa, la verdad, me mola un montón el juego. Y bueno, sinceramente os lo recomiendo a todo el mundo. Y por supuesto, muchas gracias a, a Tío Normal por. Por ese regalito que me hizo. Que no me lo esperaba. Pero bueno. El tío me lo compró con dos cojones. Vale. Luego pasamos a Plague Tal Innocence. Eh, uno de los últimos juegos que me he pasado. Eh, de este año 2022. Bueno. De este año pasado. Que fue eh, a Plague Tal Innocence. Sacando ya sé. El nuevo. Que es a Plague Tal Requiem, Vale. El cual lo voy a jugar este año. Ya lo sabéis. Vale. Spoiler. <laughs> y me gustó. ¿Vale? Estuvo muy chulo el juego, mola un montón, la historia, donde se basa la historia, que es en la en la época de la peste negra. Eso a mí. Esa época del medievo, la verdad que está muy chulo. Me gusta mucho y me lo pasé muy bien. El juego se ve espectacular. La verdad, el juego se ve espectacular. Y bueno, lo tenéis resubido a mi canal de YouTube, por si os queréis echar un vistazo. Que la verdad, os lo, reco os lo recomiendo encarecidamente. El principio de. Me estuvo gustando más, mucho más, el principio del juego que el final. Pero mola, está muy chulo la verdad. Y obviamente yo sabía que viendo el primero sabía que tenía que tener una segunda parte. Lo que pasa es que, bueno, la jugaremos más adelante, ¿vale? Sí, sí, pero te tienes que jugar el nuevo eh, Metal, ya que es todo tetas y culos. <laughs> pero el nuevo Metal, ¿de qué? ¿El, el Metal que era Soli o la parodia te refieres? Bueno, luego pasamos al Modern Warfare 2, ¿vale? El modo de historia de Modern Warfare 2, una puta película. Esa, esa para mí es la palabra la cual yo... Eh... Digo que, que... te escribo, por así decirlo, la... El modo de historia del de Modern Warfare 2 nuevo de este 2022. Es una puta película, tío. Se ve de verdad, increíble, en serio. ¿eh? Luego tenemos Sumerge y Depth. De, de, eh, este... Este no me acuerdo de cuál era, tío. Sumerge... Ah, el original te refieres. El original. Eh. Sumer sumerge hidden depths ah pues este es otro entonces el que yo he dicho antes que se parece, que he dicho ese wine bone a ver este cuál era ahora me he confundido el wine bone este cuál es los juegos tío wine el Winebone, Winebone, wine... creer? El Winebone, yo este creo que no lo he jugado, ¿eh? No, este a mí no me suena. Pues, he apuntado sin querer el Winebone de que me lo he pasado, pero no me, no me lo he pasado. Jaja, <laughs> que lol. El, el Summerge Hide and Dead es el que he dicho de que tienes que ir... La ciudad está sumergida, tú vas en una lancha y vas encontrando cosas y tienes a... La chica y el chico, ¿vale? A la chica le pasan cosas. Y luego por último tendríamos Resident Evil 5. Obviamente terminando la saga de Resident Evil porque ya solamente me falta eh, Resident Evil 6. Que lo vamos a jugar eh, para este año, ¿vale? Para este 2023. Lo vamos a jugar, a rejugar porque ya lo jugué hace muchísimo tiempo. Pero como hace tanto tiempo que no lo juego, pues eh, tengo ganas de volverlo a jugar y traer todos los Resident Evil al canal. Luego lo, lo que son el Revelation 1 y el Revelation 2. No sé si traerlos. Me gusta, ¿vale? Me gusta mucho el tema de los Resident Evil. Pero esos dos, bueno, esos dos a lo mejor se puede dar una excesión, la verdad. Una excesión. Pero bueno. Bueno, pues esos son todos mis juegos, chicos, que me he pasado. La verdad, tengo mmm, En la lista tengo muchos más que jugar, obviamente. ¿Quién lo jugaremos? Pues en 2023. Por ejemplo, los juegos que tengo ya para 2023. Bueno, antes de nada, pues muchísimas gracias a, por estar aquí y terminar de leer, de hablar. Que te, me hacía ilusión, tío, de hablar de mis puto videojuegos que me pasaba, coño. Y bueno, ya hablando para los juegos de 2023, que primeramente este ya es uno, ¿vale? El Evil West, que la verdad me está encantando. Mola un puto huevo. Y luego tenéis a Diablo 2 Resurrector, ¿vale? Eh, no sé si igual al Diablo 3 o ya esperarme al 4 que va a salir, creo que este año, en junio. Puede ser que me lo compre o, o lo pille, seguramente, ¿vale? En este caso, para juego 2023 tenemos a Bioshock 2, ¿vale? El Bioshock, eh, jugué al lunes, el 1 lo jugué en 2021. La gente que dice que está muy chulo, no sé qué. A mí me gustó. El 2 dicen que es la joya maestra de Bioshock. Probaremos. El Mafia Definitive Edition. Eh, el Mafia. Bueno, porque he hablado del Mafia. Es como estilo GTA más o menos, pero con la época de la mafia italiana y todo ese rollo. Lo traeremos al canal. Amnesia, un juego muy antiguo de miedo. De miedo, ¿vale? Que lo vamos a traer al canal, obviamente y lo jugaremos, le echamos un vistazo. También tenemos a Red Dead Redemption 2, como he, visto, como he dicho antes. La saga Metro entra en este año, Metro Exodus, ¿vale? Un juego que salió hace creo que dos o tres años, si no me equivoco. Y que no he, no he jugado, no he podido jugar porque creo que ese juego pedía muchísimos recursos y no sé por qué, pero mi ordenador porpetaba un poco. Luego tenemos Kena, ¿vale? Eh, te pasé las imágenes del Metro que sale y por ahí está Eso resume el juego. Eh, ahora, te lo, ahora lo miramos en directo porque tengo el móvil utilizándolo, ¿vale? Luego tenemos el Kena, otro juego de... Bueno, el Kena, por ejemplo, ha tenido muy buenas críticas porque se ve espectacular. Yo simplemente lo he instalado, lo he encendido y tal, pero el juego me va con mucho lagueo. No sé si es por el propio juego o no, no sé, ya tendremos que verlo. Outlast 2, me pasé el 1 hace muchísimos años, tenéis subido a YouTube, que me, que me pegó unos sustos buenos, la verdad. Luego tenemos Spider-Man, eh, tengo ganas de jugarlo, me han dicho que es un pedazo de juego. Luego tenemos el The Last Campfire Fire este, que bueno, lo tengo ahí ahí, ¿sabes? Lo tengo como en precaución, por así decirlo, porque, bueno, no. Tampoco es que me llamen mucha atención ese, ese juego, pero bueno, lo tengo ahí en precaución, ¿vale? Luego pasamos a la saga Fallout. Hace poco me pasé los DLC de Fallout 3, ¿vale? Eh, ya me he pasado eh, Point Lookout, eh, la operación Anchorange. también me he pasado... Los de Steel... Steel Broken, ¿vale? Y el último creo que fue lo de Mother Chip Z, ¿vale? Los, los extraterrestres. Son cuatro DLC que la verdad que me los he pasado muy bien. Me, me ha encantado que poco a poco iré subiéndolo, ¿vale? A YouTube y la verdad que me ha encantado. Luego tenemos Fallout New Vegas y Fallout 4. Los dos me los he pasado, pero eh, hace mucho, mucho tiempo que me los pasé y que no los he vuelto a jugar. Y me gustaría volverlos a jugar, ya que me los compré en Steam. Súper barato con los DLC, y bueno, pues quiero, quiero jugarlo. Quiero jugar a New Vegas, quiero jugar a sus DLCs, y después quiero jugar al 4 y echarle eh, muchas, 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 pero muchas horas, ¿vale? Hablando de Bethesda, también estamos con Skyrim, que también hace mucho tiempo no juego a Skyrim. Lo, tengo, lo malo que lo tengo en PlayStation 4, y claro, eh, tengo que conectar a Play 4, ese es el coñazo, pero bueno, lo volveré a jugar, lo volveré a retomar. Y sobre todo, eh, quiero terminarlo, eh, ese Skyrim, ¿vale? Tengo muchas ganas. Luego tenemos eh, God of War Ragnarok, ¿vale? Ya sabéis, God of War, el que salió hace poquito, Ragnarok, eh, la continuación de God of War, tampoco voy a decir mucho. Eh, obviamente no ha ganado el Goti, ya lo sabéis, no ha ganado el Goti porque yo creo que no se lo merecía, ¿ves? básicamente porque es una copia del God of War 1, ¿vale? Así que... Nada más que decir, sí que no, es normal que se haya llevado, es más, es, eh, es normal que se haya llevado el... el de este, ¿cómo se llama? El nuevo este de como que es un Dark soul ahora no me acuerdo, el Elden Ring, me alegro de que se haya llevado ese juego y encima que, que se lo merecía, ¿verdad? Y Elden Ring yo no lo he jugado nunca, pero mmm, sinceramente me ha gustado, ¿sabes? he visto vídeos y me ha gustado mucho. Luego tenemos Dino Crisis 1 y 2, obviamente con el emulador que me descargaré para el ordenador. Jugaremos a Dino Crisis 1 y Dino Crisis 2. El God of War está bien. Sí, yo jugué al 1 hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que como antes también hacía directos, jugaba God of War y no veía ni Peter la anguila y me venía abajo como las derby y digo, tío, pues paso, me lo paso yo solo. Y al carajo? No sé si traer el God of War 1 primero y ya luego traer el 2 y subirlo a, a YouTube el directo aquí en Twitch me refiero y luego <coughs> bueno, aparte de de Dino Crisis 1 y 2 que lo traeré con el emulador, obviamente tenemos Evil West, que es el que estamos jugando ahora Resident Evil 6, como hemos dicho antes Little Nightmare 2 es un juego indie también, que bueno, ya no es tan indie el juego, porque se ha hecho muy famoso por la parte 1 de Little Nightmare 2 1, perdón el cual eh, está muy chulo, me gustó mucho eh, es un poco oscuro el juego ese es el problema, es que el juego es un poquito oscuro, pero mola, me, me moló, me moló el 1 mucho, lo tenéis también en YouTube y el 2 lo jugaré. Assassin's Creed Valhalla, como ya sabéis, cuando, antes de salir el eh, Modern Warfare 2, estuve con el Assassin's Creed Valhalla. Eh, está empezado, obviamente tengo que terminarlo, tengo que darle caña, es un juego muy largo, ¿vale? Es un juego muy, muy largo el cual... Bueno, hay que echarle hora. Lo que pasa es que yo, obviamente, no voy a jugar a lo que vienen siendo las misiones secundarias. Voy a jugar a las misiones principales. Yo solamente quiero el modo historia porque es un juego que me llama atención por la época en la que está basada, que es la época de los vikingos, pero aún así eh, no me interesan las misiones secundarias. Es que no, de ese juego no me interesan las misiones secundarias, la verdad. Es más, debería jugarlo todos a otra vez. No, todo, otra vez no, tío. Eso es mucha tela, tío. muchos mucho God of War. No voy a jugar otra vez. Están resubidos a mi canal de YouTube, tío. Normal. Si quieres echarle un vistazo, ahí los tienes. Eh, a plaga y tal y tal. Requiem, como he dicho, Alan Wake Remaster. Empecé a jugar el Alan Wake normal. Y no me convenció por los gráficos que tenía. Porque aparte nunca lo he jugado. Y el remaster, vamos a darle una oportunidad. Me han dicho que se ve de puta madre. Así que guay. También tenemos aquí The Dark Pinture Anthology Un juego de terror, también de Temas de, de Elegir las opciones, vale Tiene muy buenas notas y muy buenas críticas sin que guay eh, de Age Trading lo regalaron junto con Dishonored En la Epic Game, estas semanas De reyes, de fin de año, de navidades Lo regalaron chicos, de Trading Se colapsó la página de, de Epic Game, fue horroroso pero yo lo tengo gratis Así que lo jugaremos Un juego que parecía ser que iba a hacer Un boom pero que al final se comió una puta mierda. Porque... Eh, no sé. No... Me han dicho.. Me han dado críticas de ese juego. Pero hay gente que no le no hizo muchas gracias. Pues me compré el, el llavero de las espadas del caos. Aún me tienen que llegar. Sí, ¿Dónde te la compraste? En Aliexpress? Vale, luego Tisorones. No sé de qué trata este juego. Compañía de Bethesda. Ya sabéis, yo soy puto fan de Betesta. No sé por qué. Y aquí Betesta me tiene que, que patrocinar los directos. Coño. la madre que me parió. Luego tenemos Doom 64, más de Bethesda, ¿vale? Eh, Doom64, clásico de Play 1, lo regaló también Epic Game hace muchísimo tiempo. Los quiero volver a jugar porque yo los jugaba de chico y me hace mucha ilusión. O sea, ahí entra nostalgia, ¿vale? Ahí entra la nostalgia a piñón, padre, a piñón, ¿vale? Eh, luego. Eh, 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 luego tenemos Kingdom Come Deliverance. Un juego de la edad media que lo regalaron también la MPK hace muchísimo tiempo. Eh, basado en estilo Skyrim, más o menos. Así mundo abierto, tal y cual. No sé eh, si mola no. Yo lo voy a jugar. Eh, el juego es larguito, la verdad. Yo lo voy a jugar, pero bueno. Cyberpunk 2077. Juego muy criticado. Juego muy esperado. Juego muy esperado. El cual... Parece ser que con tras actualización, 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 corregir, corregir, corregir han creado pues una obra de arte la cual es una pena haber sacado la compañía ese juego mal y sacarlo así. Y claro, pues nos ha llevado lo que se debe llevar de premio, de estrella, de opiniones buenas, pero bueno, Cyberpunk 2077 lo jugaremos, lo traemos al canal. Vale, y por último, el que tengo aquí apuntado, obviamente, ya sabéis que vosotros mismos me podéis decir juegos que me que juegue, ¿vale? A juegos modo historia y todo ese rollo para jugarlo y probarlo, a ver qué tal. Y si mola, pues continuamos con el modo historia y si no pues lo dejamos apartado, ¿vale? Obviamente, yo soy todo oídos. El último es la joya de la corona, el cual tengo muchas ganas de jugarlo, The Witcher 3. ¿Vale? Me lo voy a comprar en Steam. Está rebajado, creo que a 5 papitos más o menos por ahí. Me lo voy a comprar. Yo creo, pero no voy a comprar el de 5. Voy a comprar el de 10. Porque ahí viene sus DLCs. Que son 2 o 3 DLC, no sé. No me acuerdo bien. Pero bueno, The Witcher 3, yo creo que es una obra maestra. Y yo creo que hay que hay que Hay que jugarlo, tío. Yo creo que hay que jugarlo. Y. yo creo que merece la pena. La verdad. Yo creo que merece mucho la pena comprarlo. Y, y listo. Así que bueno, pues nada. De Witcher 3, hay que jugarlo, ¿vale? Y poco más, la verdad. Eh, me he apuntado aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 juegos, ¿vale? si te lo, comp si te lo comprara yo, ¿no? ¿Me lo compraste tú? Hostia, es verdad, tío. LOL. Espérate tú, es verdad. Pero... Espérate. ¿Pero tú me lo regalaste en Steam? ¿Pero tú no me lo regalaste en Steam, no? Mm. Es verdad, tío. Me acabo de caer ahora de que me lo regalaste tú, hermano. Ah, me lo regalaste tú por una página de esas raras, no sé. Vale, 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 vale. Ah, he caído, sí, 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 sí. Tiene usted razón, oye, tiene usted razón. Que tenías otra cuenta conjunta, es verdad, tío, sí, sí, sí. Es verdad es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Y cómo veía yo eso, tío. De amigo. Producto. A ver. Y cómo se veía eso, tío, lo del juego de. Mm. Es verdad, tío. Verdad, es verdad. No me acordaba. De hecho, si no te parece en Insta, tienes la imagen con el usuario y la clave. Vale, 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 vale. Pues nada, pues nada. Tengo que meterme, tengo que meterme en esa cuenta, tío. Es verdad. Y no lo tengo aquí en favorito ni nada de eso. Me extraña un montón. Uh... A ver. No lo tengo. Sí, aquí es... cera Yo no sé si me va a dejar o no. Porque Creo que 30 tapado me costará. De hecho, si no te pare... 30 euros te costará, cabrón. Joder. 30 para vos, cabrón. No te vas a gastar tanto dinero en mí, tío. No entiendo. Bueno, pues, dicho y hecho, chavales, esta es... Pues voy a intentar vincularlo... Pero es que yo aquí no lo tengo, tío. Ver, perfil, grupo, contenido, inventario, contenido... Esto qué mierda es. Comercial, analista, guía... Mm, grupo. ¿Qué okay. A ver, imitaciones pendientes, no, perfil y cómo se veía, tío. Colecciones. Uf. Pues no sé cómo era. cómo se veía, tío. No me acuerdo, eh. Sinceramente no me acuerdo para nada. Uh -huh. LOL. Y el día que te visite, ¿qué juego vamos a jugar? <laughs> ¿Tú crees que te, tú me visitas vamos a jugar un juego, cabrón? No, hombre, no, saldremos, ¿no? Lo típico, ¿no? Bueno, dicho, chavales, eh, oye, ¿por qué no se ve el chat aquí? Ah, coño, que lo tengo aquí puesto. soy, soy retrasado mental, de verdad, ¿eh? Tengo un retraso. Digo, ¿por qué no se está viendo el chat, tío? ¿Se quita tan rápido? <laughs> Madre mía, qué retraso tengo. Pues nada chavales, estos son mis juegos, ya me quedo contento, ya me quedo feliz de la vida al contar, eh, obviamente, todos los juegos que me he pasado, coño, en 2022. Obviamente, quedará resubido, haré un recorte aquí y lo, lo subiré a YouTube para que se vea este, este vídeo, este directito. Así que nada chavales, como siempre, muchísimas gracias a todos. Una, un juego claramente. Ah, que quieres jugar un juego. ¿Pero tú estás, tú estás dispuesto a venir aquí a verme a Sevilla? ¿Estás dispuesto? Dime la verdad. Bueno, por cierto, muchísimas gracias al Mendaki también por, por ese darle al botón de seguirme y también por ese prime ahí bastante, bastante fresco, la verdad. Y bueno, obviamente a, a ti también, José, que estás has, has vuelto a suscribirse durante un mes. Llevas ya seis mesazos aquí ya conmigo, ¿eh? Ojo que en junio hacemos un año, ¿eh? ¿Qué me vas a regalar en junio, tío? Y ¿En me fin entreten, entretenimiento. ¿Me hago un olifán para ti o qué? <laughs> Así que nada, chavales. Aquí termina el directete. Aquí termina... Bueno, mañana martes. 3 de... 3 de enero. Mañana quedaría exactamente un mes para mi cumpleaños. Interesante, ¿eh? 28 años tú. Está bien, está bien, no está mal, oye. Yo estoy contento con mi edad. Yo estoy contento con mi edad. Bueno, así que nada, chavales, no os entretengo más. En cuando tenga vacaciones, sí. Vale. Bueno, tú me avisas, avísame con antelación, por favor, ¿eh? Avísame con antelación, si es que realmente vas a venir aquí. Vale. Así que nada, chicos, de verdad, millones de gracias a todos que tengáis un bonito comienzo de semana, porque yo obviamente no he trabajado, pero mañana sí se trabaja, mañana se vuelve la rutina. Lo que pasa es que esta semana solamente se trabaja martes, miércoles y jueves, porque el sábado es fiesta, eso lo de Reyes Magos. Y ya no se volvería hasta el lunes, ¿vale? Así que nada, chicos, de verdad, millones de gracias. Espero que tengáis unos bonitos reyes. José, un abrazo, te quiero tela. Vete ya a dormir, que ya te entretení. Mira, las 9 y 20, justo a las 9 y 20, ¡pam! Hemos terminado. Así que nada, chicos, de verdad, millones de gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. De casa, José, que te sea leve. Y. Nada, te quiero un montón. Gracias a todos por soportarme, por aguantarme y por esas suscripciones también que se agradecen un montón. Besitos. Hasta la próxima. Yo, chao, chao.